La Alcaldía de Itagüí, en convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, invirtió 11 mil millones de pesos en la modernización de toda la red semafórica del municipio, un importante proyecto que tuvo como fin intervenir un sistema que tenía más de 25 años de funcionamiento y que ya estaba obsoleto. El proyecto incluyó, en un inicio, la repotencialización de los 64 cruces existentes y la instalación de los 15 cruces nuevos, donde se determinó, según los estudios de movilidad, que había mayor riesgo de accidentalidad. Cabe destacar que gracias a la excelente gestión de los recursos, se agregó un cruce adicional ubicado en la Glorieta de Itaires, donde la comunidad del sector pedía una intervención urgente para el paso seguro de los peatones. Los nuevos semáforos instalados cuentan con tecnología LED y promoverán un ahorro significativo de energía en comparación con los que se encontraban en funcionamiento, lo cual aporta a la movilidad sostenible del municipio. El centro de monitoreo que estamos viendo, vamos entonces a lograr que tengamos un control permanente acerca de la movilidad, conocer dónde tenemos dificultades en el tema de algunos incidentes que puedan presentar o donde necesitamos colocarle unos segundos adicionales a los semáforos para que haya una mejor movilidad, una ola verde, y de esta manera entonces seguir aprovechando la tecnología para que Itagüí cada día se pueda generar entonces en la misma menos problemáticas de trancones y que tengamos, como les digo, una seguridad vial cada día más actualizada y que brinde mayores garantías para todos los ciudadanos. Intervenimos unos 500 semáforos en este proyecto. Tenemos alrededor de 50 señales, pulsadores para que la gente pueda controlar los tiempos del semáforo en un momento específico, los peatones, de 60 insonorizadores para los invidentes, tenemos unos 100 temporizadores para el paso de la gente. La semaforización está muy bueno. Está el cruce del Cristo, está ahí en Itaires que lo necesitábamos, gracias a Dios, todo se ha permitido, un buen alcalde. Me parece muy bien porque ahorita ayuda pues como más a las personas discapacitadas, con las señalizaciones, donde las personas se dan cuenta en qué momento puede cruzar, hay una voz que habla, por ejemplo, para las personas con poca audición, pues eso ayuda mucho a mejorar para que las personas crucen por estos lugares y no tengan como accidentes por una moto, por un carro. Entonces me ha parecido que ahorita el municipio está haciendo muy bien las cosas.